¡Buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Y básicamente este vídeo no lo he hecho antes. Y sabe, esto es desde el día 21, desde el día que se presentó para, bueno, el año 6 en general. Porque esto no va a ser un cambio que va a venir para este año 6, esta Season 1 en concreto, esta operación Crimson Heist. Este cambio nos dijeron que iba a venir durante todo este año 6, como el rework de Finca y el rework de Castle. No se sabe cuándo vendrán, pero esperemos que vengan cuanto antes mejor, ¿no? Me cago en la hostia, como si puede ser en la Season 2 ya, porque esto, la verdad, que está muy, pero que muy interesante. No lo hice el día 21, no le hice un vídeo en particular a este pequeño cambio, ¿no? A este pequeño rework, que como bien estáis viendo en el título, es Sagoyo, básicamente porque la presentación en el vídeo que a nosotros nos pasaron y que ellos enseñaron, era básicamente nada, 5 segundos, y lógicamente no pude hacer un vídeo, no podía hacer un vídeo hablando en concreto sobre este cambio, ¿no? Sobre este personaje. Así que, bueno, esta persona que lo puso en Twitter el día 24, lo voy a aprovechar y básicamente pues también lo comento un poquito por encima, ya que dura pues 20 segundos, vemos más o menos lo que dura el tema del fuego, vemos la nueva habilidad, en este caso que le han puesto a Goyo, que es la verdad muy, pero que muy interesante. Y bueno, sinceramente no me voy a entretener más, dejadme abajo en los comentarios qué os parece esta nueva habilidad, que es básicamente el mismo concepto, ahora lo vais a ver, es básicamente lo mismo, pero le han cambiado la forma, ¿no? Así que, como digo, ya sabéis, dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis en base a este cambio que le han hecho a este personaje. Y bueno, un like, una suscripción, se agradece muchísimo. Así que bueno, antes de todo, vamos a ver el vídeo, vamos a comentarlo. Y básicamente, esta sería la nueva habilidad de Goyo. Por cierto, esto es una cosa que quiero comentar, que como bien estáis viendo, básicamente es un cuadrado. Un cuadrado que yo pienso que mejorarán antes de sacarlo, porque básicamente no tiene texturas. Esto parece el Minecraft 2.0, básicamente, literalmente no tiene texturas la habilidad de nueva de Goyo, así que espero que en un futuro pues la mejoren antes de sacarla, porque esto es una auténtica basura. Quiero decir, esto no tiene texturas y estoy totalmente seguro, vamos, que esto lo mejorarán en su día. Esto simplemente pues lo enseñaron de manera que, como digo, para saber, ¿no?, que va a venir este rework, no se sabe cuándo, durante todo este año 6, bueno, se ha confirmado que va a salir, no se sabe en qué temporada, pero básicamente es eso, ¿no? Es un cuadrado, ahora pierde lo del tema de los escudos. Y bueno, como bien estáis viendo, son cuatro, es decir, tiene cuatro cuadrados de estos pequeños, cuatro minas, que a mí me gusta muchísimo más porque son más discretas. Aparte, lógicamente, a día de hoy tenemos dos escudos. Ahora os voy a dejar con una partida ultra top, donde aparte de hacerme una jugada muy, pero que muy loca, que espero que veáis, también jugamos con Goyo, y comento un poquito muy por encima también esto, que básicamente, a ver, Goyo a día de hoy tiene dos escudos plegables, que a ver, se ven muchísimo, quiero decir, dos escudos se ven desde muy lejos y me parece una habilidad muy cantosa y que la puede destruir o ver o visualizar todo Dios, ¿no? Entonces, claro, realmente no te sale muy a cuento utilizar este personaje, pero ahora, al ser más pequeña, ¿no? A la hora de ser más pequeña, a la hora de ser un poquito más discreta, tú la puedes poner en zonas que no se vea mucho en el mapa, en zonas donde los atacantes no se fijen mucho, y tú, lógicamente, aprovecharte de eso, y cuando entran o cuando tú lo quieras detonar, pues bueno, lo detonas con total facilidad, simplemente disparando como a esa bombona de gasolina, parece ser. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? También, bueno, quería comentaros una cosa, y es que aproximadamente, no sé, dejarme esto abajo en los comentarios, no sé cuánto dura el fuego de Goyo a día de hoy, pero básicamente este fuego con esta habilidad nueva dura aproximadamente 15 segundos o más, ¿vale? Menos no, dura más de 15 segundos. Entonces, claro, no sé si a día de hoy eso ha aumentado o ha disminuido, no sé si lo han cambiado eso o sigue estando exactamente igual. Como digo, abajo en los comentarios confirmármelo, pero es simplemente eso. Veremos a ver cuándo lo sacan, veremos a ver cuándo lo meten en el juego. Y a mí la verdad es que me gusta bastante, una cosa más discreta, una cosa pues que es más que nada un bufeo, ¿no?, a este personaje para que se utilice un poquito más. Lógicamente sabemos que es un buff cuando le ponen más de lo que tiene a día de hoy, así que veremos a ver cómo lo acaba aceptando la gente. Veremos a ver si se utiliza más o menos este personaje. Yo creo que ahora se va a utilizar un poquito más. Así que nada, os voy a dejar con una partida bastante, bastante guapa el día de hoy en el mapa de Parque de Atracciones. Espero que os haya gustado este vídeo. Como digo, abajo en los comentarios, decirme qué pensáis, qué opináis en base a esta nueva habilidad de Goyo. No me entretengo más. Espero que os mole, bueno, que os haya molado, ¿no?, la nueva habilidad. Espero que os mole la partida que os voy a dejar a continuación, porque es cremita. Así que no me entretengo más. Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece. Y nos vemos ahora, así que sí, con el gameplay. Vamos allá, le echo. ¡Vamos!
¡Hostia! ¡Jesucristo colgado! ¡Hostia, qué flicardo colgado! ¡Dios! Yo ya no me da tiempo a matarlo, me quedo en una esquina y este no me ve. ¡Dios! Pues ya estaría por aquí, gente. En este caso estamos en una ranked, ¿vale? En el mapa de parque de atracciones. Estamos con Goyo, ¿no? Y básicamente no he puesto la primera, bueno, la primera ronda, la anterior ronda iba a decir, que básicamente está también bien dicho, pero básicamente no la he puesto porque, joder, nos han entrado muy rápido al punto, me he conseguido llevar una kill, pero me han matado súper rápido, así que la verdad que se ha puesto un poquito complicada la ronda, ¿no? Entonces vamos a ir directamente con la segunda. Estamos, como digo, en el mapa de parque de atracciones y bueno, estamos con Goyo, ¿no? Como bien hemos comentado en la introducción, pues hemos visto el nuevo rework, ¿no? La nueva animación de su nueva habilidad, entre comillas, que es la misma, pero básicamente ya no tiene ese escudo, ¿no? Que, a ver, a mí me gusta mucho más, la verdad lo habré comentado ya, me gusta mucho más de esa manera, sinceramente, antes que un escudo, me parece mucho más como más grueso, más gordo. Un escudo destaca muchísimo más un escudo que, bueno, un simple paquetito, que por cierto, no sé si lo habré dicho, pero básicamente las texturas las tienen que trabajar un poquito más porque sinceramente no tiene texturas, ¿vale? Así que imagino que eso lo mejorarán para la salida. Básicamente digo todo esto porque no va a salir en Crimson Hista. Nosotros nos dijeron que básicamente todo ese cambio, ¿no? Todo este cambio que le van a hacer a Goyo, se lo harán y lo pondrán para el juego normal en futuras temporadas, no en Crimson Hist, ¿vale? Perfectamente podría venir en la segunda temporada de este año 6, pero de momento para Crimson Hist no vendrá, ¿vale? Y lógicamente no lo comenté antes, este cambio, este pequeño cambio, este pequeño rework, básicamente porque en la presentación, cuando lo enseñaron ellos, literalmente lo enseñaron como un clip de 5 segundos, ¿sabes? Entonces, la verdad que se complicó bastante. Pero bueno, no pasa absolutamente nada, veremos a ver qué tal. Ok, se ha complicado bastante. Me gustaría tirar esto para tirar. Bueno, un poco más se y se lía, gente. Un poco más se lía, que un poco más se me mato yo mismo, Vale, ok, está fuera, ¿no? Vale. Buena, nice. Sí, señor, let's go. Así que bueno, solamente eso. No lo hice antes este vídeo, básicamente porque, como digo, en la presentación lo enseñaron 5 segundos y la verdad que estaba bastante, bastante complicado. Joder, que dedicar un vídeo solamente hablando de este rework, ¿no? De este personaje, que por cierto, gente, el día 16 ya, sé que queda nada, dentro de 3-4 días ya empiezo con el tema de los directos, básicamente porque el día 16 de marzo, para la gente que no lo sepa, ponen ya en el juego normal la nueva temporada Crimson Hist de manera oficial, que como digo, pues la verdad que pinta bastante, bastante bien, y el día 16 estaremos en directo probando todo lo nuevo, y de ahí para adelante lo más seguro es que prácticamente casi todos los días, no todos, lógicamente los días que me apetezca, si estoy durante un mes entero haciendo todos los días directos es porque, yo que sé, me apetece en ese momento lo que sea, pero el día 16 de marzo empiezo con la lluvia de directos, básicamente intentaré hacer un directo al día, así que como digo veremos a ver qué tal, y también pues bueno, lógicamente le daré más caña al canal ya a partir de la semana que viene, porque ya he acabado en lo que son los estudios, así que pues bueno, tengo, creo que son 2 semanas de vacaciones, así que voy a estar dándole bastante, bastante, bastante caña, así que ya sabes que bueno, todo el mundo suscrito, que se agradece muchísimo, y más si te gusta el contenido de R6 en el canal, ya sabéis que es mi contenido principal, y si te gusta el R6, mira, todo lo que sea información, todo lo que sea guías, todo lo que sea gameplays, reaccionando, retos, la verdad que lo tienes en este canal, y si te mola todo eso, pues ya te digo que te suscribas totalmente free, así que vamos a ver qué podemos hacer, como digo, segunda ronda, bueno, tercera ya. Así que nada, vamos a ver qué tal. Me falta por poner un escudo. ¿Dónde lo ponemos, gente? Lo ponemos... pólvora, vamos a ponerlo aquí. Vale, vamos a ponerlo aquí, vamos a jugar un poquito más agresivo, vamos a piquear un poquito más. Y nada, vamos a ver qué podemos hacer, gente. Lechón, me gustaría abrir aquí. Pero bueno, F, buen escudo este. Me gusta, vale. Ok, nice. Pues vamos a ver qué tal. Lechón. Ok, vamos a quedarnos aquí. Me gusta este escudo, voy a abusar de este escudo, la verdad. Ok, ojo porque pueden venir por atrás, por el principal o lo que sea. Se puede llegar a complicar bastante. Ok. De hecho no hay nadie en dinero, gente. Buah, me da un miedo esto. Me da un miedo básicamente porque no hay nadie aquí detrás.
Entonces, claro, esto está a un toque, que lo ha dejado el Beagle a un toque, básicamente porque ha hecho spawn kill y demás. Y me da un miedo que se colen por aquí detrás, yo que sé, una Noco o algo, que no haga absolutamente nada de ruido, porque encima puede entrarse a hacer ruido y nos mata a todos. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, de momento está bastante complicado, 3 para 5. Vamos a ver qué tal. Voy a quitar esto de aquí porque esto me va a joder bastante. Y nada, quiero ver cómo van a atacar, porque básicamente esto es una ratonera. No tengo ningún tipo de rotación ni nada, entonces solamente podría picar por aquí, pero le puedo picar por la puerta doble esta y sorprender un poco. Pero está complicado, la verdad. Vamos a ver qué tal. Me pueden abrir aquí perfectamente, así que veremos, a ver. Vamos a aguantar aquí un poquito. Y nada, let's go. Este juego está basado en suerte, ¿no? Dice. Bonito. La verdad que sí, sinceramente. Hay alguno que otro que madre de Dios la suerte que tiene, ¿no? Bueno, hay que apoyarle a este pavo, ¿no? Ok. Vas a aguantarte mucho un pavo aquí. Vale. Ok, hemos dejado uno injured. Nah, está complicado esto. Está muy complicado esto, gente. Está muy complicado esto. Yo voy a intentar matar, pero tengo aquí a Nomad. Que me va a joder. Me va a joder bastante, lo van a reanimar. Está complicado esta ronda. Me he hecho una tirada hasta ahora. Cago. Ah, el 12-4. Muerto. Faltan 15 segundos. ¡Buena! ¡Naves! ¡Qué buena, sí, señor! Es la primera partida del día y estoy un poquito frío, pero la verdad que este bandete lo ha hecho bastante, bastante bien escondiéndose aquí. Ah, hostia, sabían que estaba ahí. Uf, pues no sé cómo ha vivido entonces, pero bueno, la verdad que bastante buena ronda, muy, pero que muy buena ronda. Así que bastante, bastante nice. Bueno, toca ataque. Vamos a ver qué podemos hacer. A ver, ¿a quién nos pillamos? Gente, vamos a pillarnos, no sé, nos pillamos un Sledge, nos pillamos a un Back, una Nock y le pillamos así por imprevisto, así un poquito. Lo intentamos, vamos a intentarlo, gente. Venga, va, lecho, vamos allá. Vamos allá, gente, supongo que estará en la zona de trono. Ya sabes que, sinceramente, en un ranked, pues la verdad que entre ronda y ronda, pues bueno, me pongo a mirar el móvil o lo que sea. Así que realmente no sé dónde cojones están, sinceramente. Así que veremos a ver qué tal. A ver, sinceramente, yo soy, a ver, soy sincero, es lo que hay. En una maldita ranked no voy a dronear ahí, no voy a, ¿sabes? No sé, ¿sabes? Eso sí, me va a guardar el dron, básicamente, por si me hace falta en la ronda o lo que sea. Y voy a entrar con estas, que parece que va bastante decidida, así que vamos a ir con ella. ¿Sí o qué? Mira ese platinito 2 que le hicieron ahí. Qué guapo está. Me ha molado mucho siempre ese detalle que tuvieron con ese chico. La verdad que me gustó. Vale, vamos a aguantar aquí. Creo que se me regenere la habilidad. Vas a reunear, de hecho, quiero ver si hay alguien por la zona, por aquí. Vale. Parece ser que por las escaleras. ¿Vale? ¿Dónde? Vale, dentro del set, ok. Están en site. Ok, vale. Ok, escaleras, nada. Hay un pavo por aquí, ¿no? Un agujero. Ok. Vale. Vamos a aguantar aquí, gente. Porque el Jagger este yo creo que va a piquear, ¿no? ¿O qué? Voy a ir con la esto. Que por aquí hay un pavo. ¿Muerto eso? Malo. Me gusta. ¿Cómo hacemos esto, gente? Ojo, porque creo que por aquí hay un pavo, ¿eh? Marto, eso es. Malo. Buah, cómo me gusta. No, que como personaje lo veo en serio. ¿Dónde está el pavo? Vale, lo tengo aquí a mi izquierda. ¡Buena! ¿Dónde estaba el pavo? ¡Qué buena, sí, señor, eh! ¡Cómo me gusta Nock para este tipo de cosas! ¡Ay, estaba aquí arriba!
Lamao, fíjate, mira, me quería meter guanta, pero el pavo me estaba vacilando. Pues mira, chantado, el karma existe, chaval, let's go, sí señor. Hostia, cómo me mola Nokia, gente, de verdad, tío, para jugar así, solo Q, tal, no sé qué. La verdad que está bastante, bastante guapo, y más guapo todavía está la nueva animación de Goyo, sí señor, madre de Dios. Es que no quiero hablar mucho de ella porque habré dado mucho la chapa bueno, en la introducción del vídeo, básicamente comentando pues el tema de la nueva habilidad. Pero joder, me gusta, tío, es más pequeña, no algo tan gordo, bro, que llame tanto la atención, no sé. La verdad que me gusta mucho más la habilidad esta nueva que vamos a tener para Goyo, sinceramente. Vamos allá, let's go, pasamos con la broma. Pues let's go, vamos allá. A ver dónde tengo el dron, gente, porque sinceramente... Ahí, perfecto, me encanta. Ahí, para la salida, me está esperando a papá. Sí, señor, me gusta. Pues vale, pues vamos a coger el dron, gente. Y vamos a ver dónde está, la verdad que no tengo ni idea. Le echo, vamos allá. Ok, ¿dónde hemos dejado el dron? Por aquí, ¿no? Por la parte izquierda, efectivamente. Papá, rompemos cámara, ese señor, para que nos vean. Y vamos a entrar por esta ventana, ¿no? Ok, tenemos... Bueno, yo voy a ir con las... La verdad que me gusta bastante cómo juega las... Pero bueno, yo voy a ir con toda la gente y ya que ellos van a vayan entrando. Sinceramente no sé qué me está pasando en este vídeo, pero no sé hablar. Acabo de llegar del instituto, me he levantado a las 7 de la mañana, gente. Literalmente estoy partido en 58 pedazos y la verdad que parece que me he fumado 50 porros. Pero no sé, tipo estoy chilling, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces la verdad que está bastante, bastante complicado. Pues yo qué sé, ¿sabes? Hacerme una paja, no sé, por decir algo, no sé ni lo que digo ya. Ok, no sé dónde están, gente. ¿Dónde están? ¿Esta gente dónde está? Esta gente está perdida. Ah, supongo que estarán... Claro, están dentro, ¿no? ¿Qué ojos? Vale, podemos hacer una cosa. Voy a dronear, como tenemos dos drones, ¿vale? Como parece esto a Proliga y voy guardando drones, básicamente, porque el primero no lo utilizo. Podemos hacer una cosa, podemos ver la parte de arriba, ¿vale? Limpiar la parte de arriba y ya ir bajando, porque básicamente aquí me da una pereza ir limpiando todo esto. Y aquí vamos a tener una persona, que sí. ¿Vamos a tener por aquí una persona? No sé, ¿eh? ¿Mana? Bueno, si es que esta gente ya entra sola, tal. Entra al site, somos 3 para 5. Bueno, me encanta. Vale, perfecto, pues parece ser que no hay nadie. Vamos a ver. Ok. Vamos a ir entrando. Vale. No vamos a hacer el ruido, ¿vale, gente? Vamos a jugar chilling. Tenemos defuser. Ojo. Bueno. Ok. Vale, uno muerto. Ok. Ya se han dado la vuelta, ya me está aguantando uno. Ha encontrado una bomba. Vale, está aguantando uno desde arriba. Vale, está aguantando uno desde abajo, ¿vale? Está tumbado. Vale, voy a ir por el otro lado. Voy a ir por el otro lado, ¿vale? Ok. Vale. ¡Hostia, qué flicardo, colgado! ¡Dios! Yo no me da tiempo a matarlo. Me quedo en una esquina y este no me ve. ¡Dios! ¡Hostia, qué randomada de partida! ¡Qué randomada de ronda! ¡Gente! Espero que os haya gustado este video. Sabéis que un like, una suscripción, se agradece muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Hostia, qué loco tú!